Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a un Let's Play más. Bienvenidos al Let's Play de Watch Dogs, juego de Ubisoft que ha tenido una salida bastante polémica. De hecho, los que me hayáis seguido por Twitter habréis visto que yo mismo he sido de los que han estado echando mierda. Algunos lo sabréis y si no, pues lo sabréis ahora. Se filtró 4 días, 4 o 3 días. 3 días antes se filtró la versión pirata. Bien, bajé la pirata, lo probé. Y resultó tener una optimización muy, muy, muy mala. Y para nada era lo que se había mostrado hasta el momento en los trailers, por ejemplo, el E3 pasado o en la Gamescom, que se enseñaba un Watch Dogs con unos gráficos impresionantes, bastante chulo. Y que ahora mismo pues nos encontramos con un Watch Dogs que ni de coña, o sea, es que ni de coña, es lo que se nos prometía. A nivel gráfico, no llega a ser un juego con gráficos malos, eso también quiero aclararlo, que igual algunos dicen, ah, tampoco tiene malos gráficos. No es que la gente se queje porque, bueno, yo por lo menos, yo es que no es que me queje porque tiene malos gráficos, que no los tiene, porque los tiene aceptables. Me quejo porque no se nos ha dado lo que se nos ha prometido, porque yo no me parece muy bien que haya sido Ubisoft ahí en el E3, haya sacado ahí el rabo para querer medírselo, yo que sé, con Rockstar, por poner un ejemplo, que es, digamos, la competencia más directa en este estilo de género, a pesar de que en este género Watch Dogs se haya centrado más un poquito en el tema del hackeo, de los hackers. Y Rockstar, pues bueno, mafias y tal, GTA, para que nos entendamos, ¿no? Y pareció eso, que se quería medir el rabo con GTA V, y lo que ha pasado es pues que GTA V, a nivel gráfico, a nivel de físicas, a nivel de mapa, a nivel de todo, le ha metido una hostia, pero increíble. Le ha metido un viaje y le ha dicho, ahora vas y vuelves, básicamente. Eso en cuanto a nivel de las físicas y de nivel gráfico. El nivel de argumento no lo sé porque he jugado la primera misión y está por ahí vagabundeando un poco probando los FPS. Y también comentaros que la conducción es muy mala. Lo habréis visto seguramente en algún vídeo ya, porque habréis tenido YouTube petado a vídeos de Watch Dogs, estoy seguro. Y yo os iba a comentar algo y ahora mismo se me ha ido la cabeza. Sí, coño, está comentando lo de la conducción, que es bastante malo en cuanto a nivel de físicas. Pero también es muy malo porque el juego en sí es bastante irregular en lo que a imágenes por segundo se refiere. Igual va el juego perfectamente estable, que igual de golpe vas a cargar una zona y pega bajones de FPS. Así que vamos a tener bajones de FPS, sobre todo en las partes de conducción, porque el juego es así de magnífico, bueno, que no puedo decir otra cosa. Y aunque sea sandbox, voy a hacer como siempre en todos los juegos estilo sandbox que he jugado, los trayectos estarán omitidos. Las secundarias en un principio van a estar omitidas. De todas maneras, yo voy a grabar si alguna secundaria es interesante o que puede llamar la atención, la meteré dentro del vídeo, pero vamos, en un principio vamos a centrar en la trama principal. Yo voy a hacerlo todo, porque me gusta. Este es un juego que particularmente tengo ganas de pasármelo al 100%, la verdad. Luego ya veremos si es verdad o no. En un principio voy a deshabilitar el tema de las invasiones. Lo está probando y me gusta la idea del tema de las invasiones. Igual os pongo luego un cachito para enseñaros cómo son el tema de las invasiones. Es estilo Dark Souls, te metes en la partida a otra persona y le tienes que robar la información o le tienes que putear, básicamente. También le puedes ayudar, ¿eh? Pero en un principio lo voy a deshabilitar para centrarnos más en el Let's Play. Igual hago algún vídeo, lo muestro, no sé, ya veré lo que hago. Y comentaros, Watch Dogs, estáis viendo en pantalla, el 10 de junio tenemos el E3. Como sabéis, los que estuvisteis el año pasado cogimos el E3 y lo retransmitimos vía streaming en mi canal. Bueno, en mi canal y en el de Feres, porque la conferencia de Sony la hicimos por el canal. Vale, pues en un principio, si todo va bien, el 10 de junio, aparte de que haremos otra vez la retransmisión del E3, igual tenemos un sorteito aquí en el canal para vosotros. Así que no voy a decir más, ya está, ahí tenéis. El 10 de junio igual anuncio un sorteillo. Así que bueno, vamos a ir para adelante. Ah, sí, por cierto, bueno, veis que pone continuar, pero no vamos a continuar porque eso es lo que está testeando. Comentaros también.
Ahora pongo el acento ruso porque voy a hablar de Wolfenstein aunque sea alemán. Sé que ha salido Wolfenstein hace poquito, iba a decir en el canal, pero no. Sé que dije que iba a subir Wolfenstein. Y estoy ahora mismo a la espera, porque Wolfenstein resulta que para tarjetas gráficas ATI, que no Nvidia, va bastante mal. Me dijeron bastante mal diciendo que igual juego a calidad de migrante, a calidad súper bajo, de lo bajo, de lo bajo, de lo bajísimo. Y me va mal. Se me dijo que actualizase los drivers de ATI, lo hice y no dio muy buen resultado, vamos. Y cumplía los requisitos, vamos, de sobra. Así que en un principio estoy esperando que haya algún parche por parte de AMD o por parte de Bethesda para Wolfenstein. Y tendremos Wolfenstein en el canal, pero vamos, de momento lo dejo pausado y ya iremos. Y estaréis ya cagándoos en mí porque llevaré aquí casi 10 minutos hablando. Nueva partida. Si quieres una partida nueva, se sobrevivirá la última partida guardada. Confirmar, me da igual. Bueno, no sé cómo entra el argumento. Somos Aidan Pierce y somos un hacker, básicamente. Somos un hacker, somos Tomalo, Tojaquete, Tojacote. Me gusta esa expresión, Tojacote. Y hackeamos, ya está. No os voy a contar nada más porque lo iremos descubriendo conforme avance la historia. Yo me he mantenido un poquito al margen con el tema de los... de los trailers, porque no me quería enterar muy bien del argumento. Y me gusta que sea sorpresa. Y lo único que vi, pues bueno, fue lo que se enseñó en L3 y la Gamescom, el tema gráfico, que era una pasada. Y aquí es donde se lleva las hostias. Bueno, también comentaros que lógicamente no lo voy a jugar en Ultra, ni mucho menos, porque no, mi PC ahora mismo no me lo permite con este juego. Está en alto, tirando un poquito para medio. Se ve igual de mal. Tengo que decirlo, se ve igual de mal en medio que en alto. Pero vamos. Estoy en el vestíbulo del Merlot. De acuerdo, Aiden. Vamos allá. Estoy entrando. Mira eso. Secretos y mentiras flotando en una nube de datos. Solo tengo que alargar la mano, cogerla y es mía. Es nuestra. Concéntrate. Tienen un sistema de seguridad complicado. ¿Cuánto tenemos? 100.000 en 30 segundos. Dios bendiga a los ricos y famosos. Somos los magos de hoy en día. Vaciamos cuentas bancarias como si nada. ¿Te oyes a ti mismo? ¿Qué es eso? Hola. Creo que se está colando alguien más. Echemos un vistazo. Mejor no. Ciñete al plan, Damien. Vacía las cuentas y luego salí. Aventura, chaval. Ten fe en tu mentor. Algo disparó esa alarma. Veamos qué. Mierda. Analiza el sistema. Ya casi estoy. Voy a cerrar esto ya. Ni se te ocurra tocar nada. ¿Cómo es eso? Hay que cancelar. No hemos terminado. Ayúdame. ¿Morís? ¿Sí? Vale. Uno de nuestros sicarios ha estado buscando a los hackers del trabajo de Merlot. Los tenemos. Tu encargo es Aiden Pierce. Acaba con él. Vea por la familia si hace falta. Este tío no va a hackear más. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. Ya no, por la familia.
Watch Dogs. Que por cierto, estuve un día entero buscando un perro en todo, por todo el mapa. No encontré ningún perro. Tienes que creerme, tío. ¿Quién dio la orden? Vamos, tío. Ya te lo he dicho. No lo sé. No lo sabes. ¿A por la familia? ¿Es un problema? No. Les daré un buen susto. No volverás a oír hablar de ellos. ¿Qué te parece, Maurice? ¡Me asustaste! ¡Era un curro, tío! ¡No lo sabía! ¿Quién estaba al otro lado de la línea? ¡Dame un nombre! ¡No me dieron ningún nombre! ¡Yo te daré un nombre! Lina. Lina Pierce. No sabía que hubiera niños. ¡Eso no tenía que pasar! Quiero que lo pienses detenidamente. Piensa. Mira, tío. Aunque supiera un nombre, no te lo diría. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. Hay cosas que no se pueden dejar. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Quién dio la orden? Hablé por teléfono con él y me dijo dónde encontrarte. ¡No sé nada más, tío! ¡No sé nada más! Dame un nombre. ¡Yo lo sé! Dispara, Maurice. ¡Un nombre! ¡Mátame, mátame de una vez! ¿Qué tal va esa memoria? Usa círculo para realizar una incapacitación. Seguro que he hablado contigo. No puedo seguir huyendo. No puedo. Ese Ethan Pierce de mierda. Maté a su sobrino y no deja de perseguirme. ¿Quién es este tío? ¿Qué voy a hacer? No se cansa nunca. Tengo que continuar. Bueno, como podéis ver, llevo el móvil y puedo hackear la mayoría de las cosas que hay aquí electrónicas. El máquina expendedora, vulnerabilidad detectada y sirve para tirar latas. Una cosa que voy a hacer es, si me lo permitís ahora en cuanto haya un punto de guardado, porque me parece que desde aquí no me deja, ¿verdad? No, no me deja. No, esto por ejemplo no, reproduce automáticamente música en vehículo, no, porque tiene copyright. Comentaros. Es la primera vez que escucho el doblaje al español. La primera vez, lo acabo de escuchar por primera vez. Y no me ha gustado nada. No me ha gustado. No han aportado ningún tipo de sentimiento ni nada. Así que voy a ponerlo en versión original, en inglés, con subtítulos al español. A alguno le molestará, pues lo siento. Y al que no le moleste, pues bueno, bienvenido al canal. Los gráficos, pues bueno, ya lo estáis viendo cómo son. Aquí cabía dinero. Pero componente químico. Y aquí hay otra cosa, que son medicamentos. Guay. Maurice, ¿qué pasa, hijo de puta? ¡Mierda! Maurice no se encuentra. ¿Dónde te habías metido? Muy bien. ¿Qué? Me lo dice a mí. ¿Te dejo solo un par de minutos? Dame las balas. Las he tirado. ¿Qué? ¿Me dijiste que si no lo matarías? Te dije que no las guardaras. No me gusta nada el doblaje, ¿Dónde coño estabas? Haciendo una llamada. ¿Maurice te ha dado lo que querías?
No fastidies. Limpiemos este follón. Deja de admirar tu obra. Oye, eso es muy bonito, pero me decepcionas, Pierce. Es que no captas el drama entre bandas que estoy orquestando aquí. Los cabos sueltos van mal. Saquémoslo de aquí. No, es tarde. Final de la octava. Chicago va ganando. Casi ha terminado. Ya no tenemos tiempo. Buen tiro. Venga, ¿no te pica la curiosidad por saber a quién he llamado? Vale, bien. Dime a quién has llamado. Buena pregunta. Vale, tenemos un puñado de cadáveres, ¿no? Tenemos encima a 40.000 personas. Hay que distraerlos. He llamado a la poli. Venga ya. No, sí, es verdad. Así que llega la poli y luego los colegas de Maurice y... Jordi, dime que es una broma. No, también los llamé. Mira, se va a liar una buena gresca al final del partido y tú y yo pasaremos desapercibidos. Mañana le verás la gracia al plan. Genial. Polis puntuales. Yo me ocupo de ellos. Coge a Maurice y sácalo de aquí. ¿Maurice? ¿Es que tengo pinta de chofer? Él disparó. Aún no he acabado con él. Capullo. Policía de Chicago. Si hay alguien aquí dentro, identifíquese. Esa vocecita... No voy a hacerlo. Hay otro cadáver. Otro Viceroy. Pues delito sin víctima. ¿Por qué elegir el partido más importante de la temporada para hacer esta mierda? Una máquina lanzadora de pelotas de béisbol. Vulnerabilidad detectada. Un smartphone. Hackear para que emita sonidos. Mira, perros, perros. Watch dogs. What you gonna do? Roger's opposed now by Jorge Sanova, who ended with an outstanding 15-7 record last season. We're watching an epic confrontation between two old rivals today, and this game couldn't be any closer. Big base steal is on this team with 27. El analizador revela la línea de fijo de datos. That's a pitch and a hit, and it looks like. Ups, tenemos que ir por aquí, viajando a través de las cámaras hasta encontrar una forma de controlar. Este policía se entrena para la división de ciberdelitos. Vale, yo voy. Vamos aquí, hackear. Necesitamos abajo. No queremos ninguna puerta abierta. No se va a mover si no le damos un motivo. Cogemos estos componentes electrónicos y los seleccionamos y creamos un cebo. Y una vez creado el cebo, lo lanzamos y lo hackeamos. Muerde. Y escapamos. Oiga, señor. Joder, no. Sí, venga. No tenéis ninguna justificación. Solo hablamos. Digo, tengo aquí mis entradas. Las manos donde pueda verlas. Esto es una mierda. Jay no ha hecho nada malo. Atrás ahora mismo. Eres Viceroy, ¿verdad? Eso no es legal, ¿no? No te hagas el listo. ¿Cómo podéis pagar miembro entradas? Miembro de los Black Viceroy. Seguro que gana más dinero que tú. ¿Sí? Don Clay. Tío, Didi, cálmate, venga. No les des nada que puedan usar. Si buscamos a unos capullos como vosotros en el sistema, encontraremos mucho que usar. Me he encontrado un... Los dos. Un hombre al que hackear, que era este. Piloto con licencia. ¿Estáis grabando esto? Quiero ver a este hijo de puta en la red. No necesito identificación. Otro más. Te diría que sonrieras, pero queda mejor si no lo haces. Contable. Tío. No te he dado permiso para hacerme una foto. Ahí está. Jerome Richards. Hay una orden por tráfico de drogas contra ti. Eso sí que lo podemos usar. Mira, un cajero. Cuando hackeas a la gente, le hackeas la cuenta bancaria, vas a un cajero y puedes sacar el dinero de su cuenta. La
Bad Boy. La policía está a punto de acordonar todo este lugar. No voy a poder salir como no cree una buena distracción. Quiero cortar la luz para escabullirme. ¿De todo el estadio? Pensaba que no querías que saliera el justiciero en las noticias. Todo está conectado al CTOS con un cortafuegos fuerte. Ahora necesito salir del estadio. ¿Dónde está el punto de acceso más cercano? En la siguiente sala. Pero tendrás que encontrar a alguien con autorización. El guardia debe de tener acceso. Con tantos polis tiene que haber algo. ¿El Salán? Así es. ¿Hay un plan de evacuación? Claro que sí. Bien, pongámoslo en marcha. Ahora puedo hackear a este no hombre de aquí. No vamos a evacuar a 40.000 personas para jugar a indios y vaqueros. Que es el que tiene si el código. Si aislado en el sótano, cerramos recibió el sótano. La medida del balón. Hombre, enhorabuena, caballero. Todo este sitio se va a llenar de policías de Chicago. Va puedo a acceder al sistema eléctrico. ¿Cómo que para? Seleccionamos una nueva habilidad que hemos conseguido. Y la detonamos. Se han quedado sin ver el partido de las Champions. Esto de la policía también. Aquí, PH2, la cosa empieza a pintar mal desde aquí arriba. El apagón ha destruido un par de lámparas de arco. Podría haber heridos. Se está metiendo gente en el campo. PH2, nos coordinamos. Incapacitar. Lo siento, señor exfumador. Tenemos que salir de aquí ya. ¿Qué es? Ah, está apagado. ¿Dónde estás, Jordi? ¿Qué? Me fui. Tengo alergia a la poli. Como morís, pero tranquilo, te he dejado un regalo. El amigo de un amigo vende coches de segunda mano. Tienes una preciosidad en el garaje al cruzar la calle. Lo tomas o lo dejas. A mí me da igual. Debo irme. Hay un montonazo de coches de policía rodeando el estadio. Todo el apagón. Experto en judo, crítico gastronómico aficionado. Medita regularmente a esa mujer. Gracias a Dios que no estoy ahora en el estadio. Religioso devoto. Le han recitado ansiolíticos. Escritor romántico online. Todo el flujo de información que hay aquí. Por supuesto también lo puedo apagar. Tenemos aquí la marquita esa verde que tengo enfrente. Es de un vehículo que nos ha dejado en Chinorris. Cuyo nombre no lo sé, probablemente. Ahora vais a ver por qué os digo lo de los coches. Seguramente pegue bajones de FPS y seguramente veáis lo triste que son las físicas. ¿Visto qué potencia de arranque? Bueno, tenemos que escapar de la policía, salir de su radio de acción. Sé que lo estoy haciendo muy bien porque... ¿Dónde está? Está un control de la policía ahí. Este no se nos escapa ni de coña. Me voy a escapar. Como podéis ver, puedo chocarme contra lo que quiera. Mira, voy a chocarme contra este coche. Como nuevo. Mucho. Al fin tengo al maldito asesino. Solo tengo que pasar, pero ¿cómo? He presionado a Maurice. La tortura no va a funcionar con este tipo, así que tendré que meterme en su cabeza. La culpa lo corroe. Le daré un par de días. Seguro que empieza a colaborar. Vale, mapas y GPS. Empezó en cualquier momento Selnek y elige la zona. Pues tenemos que ir aquí. Misión principal, objetivo. Me equivoco de camino. No creo que da igual. Aquí. Bueno. Es un atajo.
es un atajo. Pues bueno, Maurice es el tío este que le hemos pegado la paliza al principio del todo. Al parecer es el asesino de nuestra familia. No tenemos nada más. Y lógicamente, pues Aiden Pierce. Aiden quiere farfar la vendetta. Ahora va bastante bien. Pero es, ya os digo, es un juego bastante irregular. Igual te va bien. A que me pongo el coche. Igual luego te va como el hijo. Es aquí. Aparcado. Y además perfecto. Suba. Es una pena. Antes, mola porque la verdad es que la inteligencia artificial de la ciudad, de los ciudadanos de por sí, está bastante chula. Porque antes, por ejemplo, cuando estaba haciendo la prueba de los FPS y tal, de ver si iba bien y todo este rollo, tenía aquí una mujer, abajo tenía al marido o ex marido peleando, la mujer tirándole toda la ropa por el balcón y mientras discutían. Mira, aquí tenemos otra situación. Acomodador. ¿Qué tal, caballero? Vamos a nuestro escondite. Vamos. Que tiene una puerta sin textura. He oído hablar de esos tipos. Nunca has visto nada parecido. Yo que tú lo dejaba, tío. ¿Qué haces aquí sentado? Su familia. Va a venir, ¿no? No como la otra vez. Le he invitado, Jackson. Hace mucho tiempo. Seguro que llamaste a su número. Cariño, tu tío no es como todo el mundo. No quiere decir que no nos quiera. No es el padre, es el tío. Aiden. Buscando al que movió los hilos aquella noche, la que murió su sobrina. Espero que la información para encontrar a Maurice fuera correcta. Hemos accedido a la puerta trasera del CTOS mientras distraías a la policía. Como los dos salimos ganando, compartiremos lo que tenemos. Por esa puerta trasera puedes acceder a la red CTOS. Aún estoy trabajando en algo mayor. Dame tiempo. Nuevo punto de habilidad. Vale, con esto podemos mejorar habilidades de... Esta se me obliga a utilizarla sí o sí. Que es para abrir verjas y garajes. Vale. Podemos mejorar habilidades de combate. Podemos mejorar habilidades para crear objetos como cebos o cosas explosivas. Habilidades de conducción. Bien. Vale, pues en un principio voy a comprar una batería extra. Esta la he mejorado antes, por eso. Reducir el retroceso. Y de conducción. Me interesa lo de que no suenen las alarmas. ¿Tengo algún punto? Sí, tengo algún punto aún. Vale, por ejemplo, esto de aquí. Levantar puentes. Pues mira, no me puede venir mal. Y levantar bloqueos. Levantar bloqueos o... Arrancar o detener los trenes para escapar de tus enemigos. De momento voy a mejorar lo de los bloqueos, que me interesa, los pivotes esos que vemos ahí. Y antes... Aquí tenemos cosas. Misión cumplida. Acto 1. Hackear. Clave del sistema. Componentes de creación de hackeos conseguidos. Vale. Aquí tenemos el armario en el cual podemos cambiarnos de ropa, pero básicamente todo el vestuario que hay para Aiden son gabardinas.
cambiar el color, cambiar la gorra, pero nada. Me pasaré, igual compro alguna, las miro. Porque es que tampoco puedes... Bonito espejo. Tampoco puedes ver cómo son las gabardinas antes de comprarla. Me parece vos. He contratado a un agente para que me ayude a encontrar al tirador, Jordi Jean. Al principio era escéptico porque el tío es un escéptico. No se calla ni debajo del agua. Se empeña en ir trajeado. Pero hasta ahora cumple. Ha ayudado a sacar un nombre. Maurice Vega. Eso era el chino. ¿Se llama Jim? Ya se me olvidó lo que estaba comentando. Bueno. Vamos a dormir, que es lo que nos marca aquí. ¿A las 6 de la mañana? Pues sí, no lo veo como mala hora. ¿A dónde? A donde sea. No quiero ir a cualquier parte. ¡Quiero ir a Pony! Vale, tú mandas. Nos vamos a Pony. Lena Pierce murió el 26 de octubre de 2012 a la edad de 6 años. 6 añitos que tenía la cría. Estoy harto de recordarla así. Nunca es un sueño de su carita contra la ventana cuando sabe que voy a llegar. O ese bailecillo torpe que hacía. Siempre la misma pesadilla. Vale, pues voy a aprovechar ahora, ¿vale? Voy a salir afuera al menú principal y lo voy a poner en inglés porque tú vas a tener un corte. Pero no me convence del todo el doblaje al español y lo voy a poner en inglés pero con los subtítulos en español. Creo que se puede, vamos. Sick of remembering her that way. It's never a dream of her tiny face pressing the window when she knows I was coming over. Or that little wobbly dance she did. It's always the same nightmare. ¿Ves? Me gusta muchísimo más el doblaje original, porque no pierde ese sentimiento que le ponen en la primera vez, la original, la verdadera. Bueno. Nos dice que salgamos al exterior. Ya es de día. Pega un bajón de FPS, es increíble al salir. Religiosa conservadora. ¡No! Religiosa conservadora y pone profesión, prostituta o señorita de compañía. No, macho, que bajo en estas veces me estoy comiendo ahora. Analízala. Uff. Cuando entras como en una zona nueva, que digamos, el juego se vuelve loco completamente. Analiza a la gente para descubrir posibles delitos. Una cuenta bancaria. Top. I'll have to thank CTOS one day. Simple breach of their facial recognition software, and I've got access to everyone's personal details. Este tiene menos dinero que el otro. Ah, no, es una clave de sistema. No es un... Las claves del sistema son componentes para crear herramientas como cortar señales, apagón o escáner Zetos. Posible delito. Donante de sangre registrada. Trabajadora cárnica. ¿Qué pasa, tronco? Me ha arruinado. No se irá de rositas. No te vuelvas loco, tranquila. Bueno, pues este será el sistema de prevención de delitos. I'm not gonna let him hurt anyone today. Análisis de remoto activado. Fijar como destino.
Ups. Veo unos bajones de FPS bastante interesantes, ya os lo digo en algunos momentos. Pero va mejor que Assassin's Creed 4, eso también hay que decirlo. Assassin's Creed 4 iba a 22 FPS constante. Hombre, mira, otra cuenta bancaria, muchas gracias. $200 solo, pero bueno. Vamos robando poco. Intuyo que robará poquito a los pobres y mucho a los ricos. Intuyo que irá basándose en eso. Boicotea discusiones políticas online. Es un botón. Está en teoría bastante cerca. Así que en teoría puedo llegar andando. Es aquí. Su hermano. Mira, otro por aquí. Su hermano cultiva cannabis. Profesión portadora de letreros. Joder, mi nueva profesión. Están en el minimapa los cajeros automáticos. Acabo de robarle dinero a otra persona. Mira, uno con linfoma diagnosticado. Vamos a sacar dineros. Que los dineros vienen bien para comprar o bien armas o bien... No, las armas la verdad es que no sé si se compran o te las desbloquean. O gabardinas, que eso sí que sé que se compra. Vamos a ir a donde nos marca el objetivo, que ya hemos llegado. He's here somewhere. Just move carefully. Don't get spotted. Let the profiler do the work. Detección de delitos. Cuando el CETOS detecta un posible delito, ve a la zona. Analiza X para identificar a una posible víctima o delincuente y evita que te detecte. Vale, espera la alerta del CETOS para intervenir. Ponía algo de atrapar sin matarlo, pero ahora lo leeré cuando lo edite. Porque este vídeo lo vais a tener hoy mismo. Si corres, los enemigos te detectan más fácilmente. Vale, aficionado de motocross. Este señor ha cogido un vagabundo, es un sastre. Descarga material pirateado, lamentable, yo también. She must be the woman he's after. This guy's close. I can feel it. Hey, we need to talk. There's nothing to talk about. We're done. Deal with You're it. You're so fucking wrong. I'm not done yet. Get away! I'll scream. I'll teach. ¿Qué dices? ¿No lo he matado? Poner de FPS es muy sano. No huyas, amigo. ¿Pero es que puedes huir de mí? Mira, también lleva gabardina, qué casualidad, joder, si va como yo. Toma, una foto. Criminal neutralizado, víctima ilesa. Guay. Vale, eso te dan puntos. Nuevas habilidades. Abrir. Vale. Combate. ¿Qué podemos mejorar algo? No me dejan mejorar nada, al menos que yo. Entonces, ¿por qué me dice que tengo puntos? Si no tengo puntos. ¿Habilidades de notoriedad? ¿Es eso? No. No sé, me ha dicho que tengo... Abrir rueda de progreso. Ah, misiones secundarias. Aumenta la velocidad de cambio de arma. Vale, esto te lo van dando. Atrapa a 10 delincuentes. Vale, estos son premios. Vale.
Hay que ir haciendo misiones secundarias para que te vayan dando misiones de este estilo. Misiones principales. Inicia la misión, abre tu mundo. Vale, esto te lo van dando conforme vas avanzando en la trama. Pues bueno, gente, en un principio... Este va a ser el primer vídeo de Watch Dogs. De hecho, lo vais a tener hoy mismo. Lo tendréis por la tarde. No sé si serán las 8 o las 9. Depende de cuando YouTube lo quiera procesar. ¿Qué es esta aplicación? Esta aplicación... Nikki, hey, I know, the party started. It's almost over. Where are you? I'm on my way. Ugh, you make me crazy. Jackson's really looking forward to it. Get over here. We miss you. I miss you too. I'll be there. Sorry, Nick, I need to take this. I'll see you soon. Good. You got out. Look, if you need some wheels, give me a call. I'll set you up. Pre-owned cars? You'd rather register yourself at a car dealer? I don't ask questions. This guy gets me any ride I want. And you, if you need it. I just might. How's Maurice doing? Oh, he's all sunshine and buttercups. I'm gonna dump him at my little dumping place. I need him alive, Jordy. Yeah, alive. Jordy. La mano, pone escrito. Sabes que no te enteras. I'd pop him and be done, but hey, you pay me right, I'll keep him alive as long as you want. I do work for a paycheck. Vale, coche a petición. Abre el smartphone con arriba y selecciona la aplicación coche a petición. Desbloquea vehículos para su compra conduciéndolos o hackeándolos a civiles. Compra vehículos directamente en la aplicación coche a petición. No está disponible durante las misiones. Acto 1. Gran hermano. I haven't been in Nikki since the funeral. Am I ready? Jack's last birthday. Lena sang off key. Happy birthday. Happy birthday. Full throttle, me gusta no mucho la voz que tiene. Now, I'm afraid of the silence. El silencio. Te da miedo estar solo. Vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de... ¿Quién es el nuevo crío? En la parte de atrás. Okay. Here goes. Ya voy. How old are you today? 10. No, I think you're 9. I'm 10. 9. 10. 9. 10. Well, in that case, you deserve 10 birthday tickles. What? 1, 2, 3, 4, Whoa. 5, 6, Stop. 7, 8, Whoa. 9, 10. 10. 10. Stay here for a second. So, an entire year and... Late. Yeah, I'm sorry, Nick. Really. Come here. Let's have a look at you. You look older. Oh, nice. Thanks for that. It's his first birthday without Lena. How's he doing? Still doesn't talk to anybody but me. Yolanda says it's his way of maintaining some sort of control. Yolanda? His therapist. She's helping him. It's good. Just slow. It's hard, but we're gonna get through it. Mm-hmm. Jax. Hey. Sorry I'm late. Can I, can I get a hug? Wow. You are... big. So, hey, what do you got there? Wow, the healer. Cool. You bought him a real toy, huh? Why don't you bring up your toys? I'm gonna speak with your uncle. Yeah, I'll be up there in a sec. This matters. You being here.
I just need to make sure that things are different. Things are different. He cambiado. Jax are the most important people in my life. I'm not gonna stop watching out for you. Always the big brother, huh? Big Brother también significa gran hermano, como el reality show. Básicamente viene también de eso. Únete a la fiesta, entra a la casa de Nikki. Was Lena's birthday. Jackson adored her. We all did. Para jugar este juego en Ultra, la verdad es que necesitas tener bastante buen PC. Yo por mi parte, os lo comento ya para el que no lo sepa, porque yo ahora mismo no recomiendo el PC que tengo. Más que nada porque yo lo voy a cambiar. Yo lo hubiese cambiado, quería haber cambiado de tarjeta gráfica estas navidades, pero como va a salir este año, que en teoría falta ya bastante poquito, a final de verano o finales de año, sacan las nuevas gráficas, estoy intentando aguantar un poquito para ahora en navidades tener gráfica nueva y procesador nuevo. Para eso, para que lo sepáis. You missed all the fun. The kids were playing vigilante, imitating that guy they keep talking about on TV. ¿Sí? Let me guess. Jax was the vigilante. No, they were all the vigilantes, and I was the only villain, but I make a mean bad guy. I gave him hell. I should have come earlier. I could have warned them. Don't mess with my sister. Remember when you and Mom were both sick as dogs, but Dad insisted his boy was gonna have his birthday cake? That thing was an abomination, all burnt and lopsided. That was Dad in a nutshell. He did a lot of ugly things, but it was always about family. Listen to me, I'm rambling. ¿Pasa, colega? Oh, really? No, 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 don't let me interrupt you. ¿Es esta habitación? Who is this? You think blogging caller ID will hide you? I don't know what's so entertaining, but the police won't find it very funny. A Jackson no le cuesta expresarse, pero no podemos meterle prisa. Hablará cuando esté preparado. Sé fuerte, Nikki, estamos improvisando. Are you listening? Go outside. Listen, ¿qué le pasa? The police can trace this call. No, yo puedo rastrear esa llamada. I know where you live. How are the locks on those doors? Who is this? Why are you calling? Do you feel safe, Nikki? No se entera de que estoy escuchando. ¿Qué coño? Who was that? Doesn't matter, just some stupid crank. It happens. Do you think this is strong enough? Look, did you know his voice? Oh, Jesus, Aiden, just leave it. It's fine. It's fine? He thinks he can get inside. How do you know what he thinks? You're checking the locks. Look, I can handle this on my own. We do not need your help. Nikki, I can find this guy. Okay, look, Aiden, God, you have not changed at all. We do not need your help. Please stop trying to fix our problems. Every time you try, you just make things worse. I better go. Yeah, I think that's a good idea. Grown man making crank calls. Let's see how safe you feel when I trace your call. There you are. Joder, macho, yo quiero ese móvil, os lo digo. El mío no hace eso. Damn it. He's on the move. I've been afraid of this. Threats to my family again. Conducir con estos FPS es bastante chungo. Voy a 20. No, podría ser peor. Podría ir a 15. Este se mete en dirección contraria.
Adiós, adiós, mira, no, no para hasta la imagen. ¿Recordáis lo de podría haber sido peor? Pues, lo estoy viendo ahora, es que os lo digo, es muy irregular el juego. Igual te va bien, que igual te va como el puto culo de golpe. Ya. I'm sorry, I overreacted. You just make me so crazy sometimes. Sí, pues tengo unos FPS de mierda. I promise I won't forget on you. ¿Cómo te levantas? You're going after that creep, aren't you? Well, ¿qué tal estás, amigo? It's not like that. Mira, se va a armar y todo, una pena. Let what? Yeah, the call's breaking up. I can't hear you. No, you can hear me perfectly. You need to stop right now. Yeah. Yo. Hello. You still there? Can't hear you. Okay, gotta go. 1911. Un nuevo arma. So we have a deal. Shit, yeah. I can't believe you're paying me that much just to make a crank call. Nikki Pierce, right? I'll mention the locks like you said, and her kid. This feels wrong. That's the point. Alguien te contrató para que llamásemos. Paying this asshole to harass Nikki. Who would pay for something like that? ¿Ves? En parte, lo que toca las narices es, fijaros, el suelo y las paredes. Okay, well, I need your help then. Can you trace a phone call? How can I refuse my best client? Easy now. Wait, what am I looking at here? It's from a guy who threatened my family. I want to know who hired him. Well, the call came from somewhere in the Loop District. But that's as far as I can see. Okay, I can hack CTOS inside the Loop. Then I should be able to pinpoint the source of that call. Let's do that. Bloom's building a new CTOS center in the Loop. It's perfect. DevSec tried to attack that center last month. We failed, and they just added more armed guards. So it won't be easy. Be careful. You sound like my sister. Relax. Make sure I'm armed and dangerous. Bueno, misión Gran Hermano concluida. Ahora sí que sí me parece que vamos a cortar, como podéis ver lo que os he comentado de los FPS cuando conduces, es muy bestia. Nuevo punto de habilidad, muchas gracias. Y me parece que voy a mejorar de la rama de combate. Hacía en cambio de armas. Y esta. Concentración. Vale, es como una cámara lenta, me interesa. Bloom hires private contractors to guard their CTOS centers. These guys will be geared up and wired for action. ¿Estás grabando, tío? ¿Eres tonto? But I'll be ready. Acceso bloqueado. Vale, tengo que ir. Vale, es que estoy en una zona mala. Va a mandar a que desbloquee torres del C2 para que esta especie de hacker anónimo con el que estamos trabajando nos ayude a buscar información. Por aquí también tenemos misiones secundarias que voy a ir haciendo ahora, pero de momento vamos a dejarlo aquí, gente, vamos a dejar el capítulo aquí. Ya podéis ver en parte, buscar en YouTube Watch Dogs E3 y veréis el trailer de lo que se enseñaba. Y es que, por ejemplo, mirar las paredes, ojo, mirar qué paredes más increíblemente hechas. Esto es lo que pasa cuando quieres dinero y sacas el juego para todas las plataformas y lo sacas para PS3 y Xbox 360, consolas para las cuales no tendría que haber salido este juego. Porque se supone que iba a ser un juego next gen. Se dijo que iba a ser next gen y que no. ¿Qué es esto? Contrato de agente. Pues bueno. Así que nada, gente. Vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo de Watch Dogs. Chao.